Good morning, bienvenidísimos a un video más del último de la lista. En esta ocasión vamos a estar... No me dejes salir. Aquí está Karen, por aquí, por favor, aplausos a Karen que nos acompaña el día de hoy. El motivo de este video es para hablar un poco de la situación que se está desarrollando, seguramente estás al tanto, llamada coronavirus. Situación que se desarrolla en Santiago de Compostela, España. Vamos a hablar cómo sea en otras partes del mundo. Exactamente, vamos a hablar situación Santiago de Compostela, que es donde vivimos. Como sabes, se ha expandido de manera descomunal a través de todo el mundo. Te pongo rápido en contexto: España ha entrado en estado de alarma por segunda vez en su historia, la primera en el 2010 y ahora por esta pandemia. Segundo, se han optado a cerrar comercios para así evitar la propagación y el contagio de muchas más personas. Por lo tanto, se pide que te quedes en casa. Por favor, se trata de tu salud y el bienestar de todos los demás. Por 14 días. Hoy día 1, por eso comenzamos este video. Para hablar de nuestro punto de vista, no de manera técnica, de cómo se va desarrollando nuestra ciudad, de qué vamos viendo y cómo nos vamos sintiendo, sí. 14 días encerrados en casa. Se han desarrollado todo tipo de acontecimientos, supermercados sin comida, un poco de alarmismo a nuestro punto de vista. Te repito, todo es a nuestra manera de ver las cosas. Pero eso lo vamos a corroborar enseguida, porque de hecho nosotros tenemos que ir a comprar y tenemos que hacer un par de cosas. Entonces vamos a salir y tú, por supuesto, nos vas a acompañar a ver cómo se desarrolla esta situación en nuestra bella Compostela. Pero no pasa nada, situación controlada, vamos bien armados. Antibacterial, yo creo que las grandes cosas vienen en envases pequeños, así que este está bien. Y por supuesto, agua, súper importante. Aparte de cuidarte externamente, también importantísimo cuidarse internamente. Creo que es más importante. Sí. Porque cuando tienes tus defensas altas, tu sistema inmune protegido, cualquier cosa que le venga le dicen: mira, brother, vente que aquí nos damos, aquí nos vamos a repartir tú y yo, y todo controlado. Así que nos vamos viendo a lo largo del día del desarrollo de este video. ¿Nos acompañan a Compostela? Hasta el momento todo se encuentra vacío, como lo vieron anteriormente, menos el súper. Este primer supermercado no se encontraba vacío del todo, exceptuando un par de estanterías, sobre todo las de artículos de primera necesidad. Sin embargo, estaba bastante bien en comparación a las imágenes o noticias que habíamos leído previamente en las redes sociales. Aunque debo confesar que después de 4 años viviendo en España nunca había visto algo así. De hecho, no habíamos vivido una situación de esta manera. Así que se nos hace muy raro ver anaqueles vacíos. Primer lugar de visita, supermercado, la verdad, concurrido en comparación al resto de la calle. Primeras impresiones de cómo está por dentro, bastante bien. La gente deja un espacio bastante prudente entre el otro. Normal, no hay ningún tipo de caos. Solo que Karen se ahogó con agua y estuvo a punto de toser. Y era como: aguanta, pequeña, aguanta. Sí, porque si no, imagínate. Si no, eso sí nos ha pasado. Yo estaba tosiendo ayer y la gente me vio mal. Y yo como que: brother, solo me ahogué con agua, más nada, ¿vale? O sea, no tengo nada, estoy limpito. Por supuesto, nos lavamos las manos, seguimos a tope. Y ahora a por el segundo supermercado. Este segundo súper no corre con la misma suerte que el primero. La verdad, sí se notaba un poco más vacío, pero hay que reconocer que es uno de los supermercados más visitados por todos los españoles. Y aunque no lo pude grabar, me encantaría reconocer a cada una de las personas que trabajan en estos supermercados y todo lo que hay detrás de ellos, que hacen posible el abastecimiento de cada uno de estos establecimientos y, por supuesto, que llevemos comida a cada una de nuestras casas. Segundo plano de un supermercado, podríamos decir que bastante surtido. Obviamente también la hora de la mañana influye muchísimo. Me imagino que a la tarde seguirán faltando más cosas por la frecuencia de gente, pero en realidad bastante bien. Algo que sí vimos, y es que en este es uno de los supermercados que más afluencia tiene,
Y aquí sí hay gente con sus mascarillas, con los guantes. De hecho, Karen en un momento estaba cogiendo algo, se movió un paso atrás y una señora así como, ¡ey, no te me pegues! Me imagino que son cosas que vamos a ver muy a menudo ahora, pero nada fuera de lo normal. Karen, ¿cómo puedes describir tú el hecho de cómo has visto el supermercado? Pues cuando llegamos no estaba tan lleno. A medida que va pasando el día se va llenando cada vez más. Pues sí. Y los estantes... más vacíos. Más vacíos, sí. Impresionante, ¿eh? Porque los trabajadores están allí constantemente rellenando y... es como que si no hicieran nada, los pobres. Sí, y en horario habitual no lo suelen hacer. No vas al súper constantemente aquí y los ves rellenando porque lo hacen en las horas de la mañana cuando está cerrado o ya por la noche. Sin embargo, hay que abastecer de alguna manera para cubrir toda la demanda. Creo que ahora vamos a otro porque sí es verdad que hay cosas que no encontramos. Huevos, por ejemplo, papel higiénico, como lo has visto leche. Anteriormente. Bueno, ya la leche estaba... leche sí que conseguimos, así que... pero queda muy, muy poquito. Sí hay que saltar de súper en súper para encontrar un par de cosas, pero en general está bastante bien. Enlatados, atún. El atún, sí. Había, pero queremos uno grande, uno de un kilo. Sí, queríamos una lata masiva que venden, pero solo habían pequeñitas. Así que vamos al tercer supermercado a ver qué nos encontramos y por supuesto seguir viendo cómo se desarrolla el día aquí en Compostela. Tercer y último supermercado del día de hoy, Karen, buen provecho. Huevos por ningún lado. Sí, artículos de primera necesidad, sí que está más difícil, pero... Galicia es la reina de la tortilla, así que por eso no hay huevos. Importantísimo, sí es verdad que hay muchas marcas, obviamente los que son más económicos son los que están desaparecidos, pero... vas a conseguir, o sea, no es necesario entrar en pánico, simplemente pero... vas a saltar de un súper a otro. Pero de un súper a otro, exactamente. Ah, vale, era eso. Estamos conectados. Así que seguimos a ver cómo se desempeña la ciudad normal. A medida que nos movemos, nos damos cuenta que las calles se encuentran cada vez más vacías por las medidas tomadas por el gobierno español. Locales que estarían completamente concurridos por el buen tiempo y siendo fin de semana, se encuentran completamente cerrados. Y aquellas canchas de fútbol, de tenis, que estarían repletas de niños, hoy son simplemente un sitio más que podemos admirar sin nada ni nadie a su alrededor. Después de este recorrido por las calles y los supermercados, solo puedo decir el hecho de que no hay que alarmarse, repito nuevamente, es mi punto de vista, pero sí tener precaución, precaución y cuidar por supuesto nuestra alimentación, tratar de reforzar lo mayor posible nuestro sistema inmune, lavarnos las manos, tener mucho cuidado, no estar por allí. Creo que no es momento de estar en reuniones o algo por el estilo, pero también creo que es tiempo, como lo decía Karen, de reflexionar, porque siempre estamos corriendo, constantemente estamos para aquí y para allá. Creo que todos necesitamos parar, la vida nos ha regalado este momento y creo que sería justo el hecho de ponernos a pensar y valorarlo un poco para tomarnos un tiempo y darnos cuenta de cuáles en realidad son nuestras prioridades y... aprovechar al máximo el tiempo en casa, con nuestras familias, con nuestros amigos más cercanos. Aunque no podamos reunirnos con ellos por estas circunstancias, sencillamente vamos a estar en casa, tranquilo, disfrutando de este maravilloso clima a través de la ventana, pero sobre todo de nuestras vidas, de nuestro tiempo y de nuestra familia. Por supuesto que seguiremos en contacto a través de esta linda cámara y esta linda pantalla, que bendecidos somos por tener el internet y estos pequeños artefactos que pueden mantenernos conectados a pesar de las situaciones. Por esta parte me despido y nos vemos muy pronto en un capítulo más del último de la lista. ¡Bye!